La nostra tasca dins de la unitat és una tasca molt completa. Sí que és veritat que és conegut pel tema de l'administració dels tractaments antineoplàstics i també una altra tasca que jo crec que és molt important que fem nosaltres, que és l'acompanyament als pacients. L'acompanyament emocional, cobrir les seves necessitats emocionals, estar amb ells durant el procés. Hay pacientes de todo tipo, hay pacientes que tienen una alta demanda de necesito hablar, necesito explicarte cómo me encuentro. Tienes que estar muy presente, tienes que ser muy consciente de la situación que está viviendo esa persona. Y hay pacientes que, bueno, que tienen un poco más de reticencia. Yo creo que lo más importante es sobre todo escuchar al paciente. Escuchar al paciente porque cada paciente tiene unas necesidades diferentes. Llavors, en funció del que ens diuen, doncs hi ha pacients que potser simplement necessiten que els escoltis, que ells es puguin tenir una persona referent, amb qui es puguin obrir, tinguin total confiança, i altres pacients doncs, que sí que tenen moltes inquietuds i busquen com més respostes a preguntes. Lo básico es la confianza, establecer un vínculo de confianza y además la empatía. O sea, estamos delante de una persona que está en una situación vital muy compleja. Tampoco caemos en la situación de todo va a ir bien, seguro que esto no es nada, sino que no sé cómo van a ir las cosas, pero quédate tranquilo, voy a estar contigo cuando me necesites, búscame que me vas a encontrar.